Sí, pues la verdad muy feliz. Al final este es el equipo que me abrió las puertas desde el primer día. Aquí debuté, aquí básicamente viví mejores momentos como futbolista profesional. Entonces para mí fue una gran felicidad, una gran noticia el hecho de poder renovar aquí, poderme quedarme 3 años más aquí en casa. Sí, pues la verdad son decisiones que no nos competen, pero nosotros estamos tranquilos, enfocados en cerrar de la mejor manera estas 3 fechas que quedan. Y pues sabiendo que nos jugamos mucho, entonces estamos ahorita enfocados y tranquilos pensando en ese aspecto. Todo el apoyo para Dan. Todo el apoyo, al final es gente de casa y eso nos beneficia en el hecho que no nos va a costar mucho el adaptarnos. Nos conoce bien, lo conocemos perfectamente, entonces es nada más ahorita agarrar la idea y tratar, como te digo, de cerrar de mejor manera estas 3 fechas que nos quedan. Pues como te digo, estamos ahorita concentrados nada más en cerrar de la mejor manera estos 3 partidos. O sea, al final creemos que hicimos buen torneo con Rescalvo, pero al final se trata de goles y no lo concretamos. Entonces, ahorita estamos concentrados en cerrar de la mejor manera estos 3 partidos, pensar en estos 3 partidos y dejando un poco lo que pasó atrás. Pues ahorita primero no estamos pensando en Juárez, estamos pensando en Querétaro, como bien lo dices, y el tema de Juárez pues sí va siendo lo directo en el cual vamos a estar más enfocados, vamos a estar más metidos en ese tema porque pues sí nos jugamos mucho. Pues al final son decisiones que se toman, que no nos competen, no estamos orgullosos con el torneo que hicimos definitivamente. Pero al final en estas 3 jornadas nos jugamos demasiado, entonces ahorita la idea es esa, la verdad. El torneo como te digo ya pasó, no nos enorgulleció, no hicimos lo que debíamos de hacer, pero al final de cuentas así es esto y ahora tienes que afrontar lo que venga, más que nada.